Señor presidente de la Junta de Galicia, señor presidente del Principado de Asturias, querido presidente de la Junta de Castilla y León, autoridades, queridas amigas y amigos. La gratitud es la mayor de las virtudes y, por tanto, mi deber principal en este acto es el de dar las gracias. Sea, pues, ante todo, mi agradecimiento a la Junta por el altísimo honor que me concede y emoción que me depara al otorgarme esta medalla de oro de Galicia. Agradecimiento que traslado con particular efusividad al presidente Alberto Núñez Feijó, una persona de quien siempre he admirado su calidad humana, su lucidez política y su eficacia, y a quien, como he sabido, me une una ya antigua y muy apreciada amistad que hemos fortalecido en numerosas empresas políticas conjuntas, pero también compartiendo tantas maravillas de la cultura y los patrimonios de Galicia y de Castilla y León. Es un motivo de especial alegría recibir esta distinción junto a otra personalidad a la que aprecio y respeto tanto, el asturiano Javier Fernández un hombre serio, un hombre prudente, un hombre culto, un leal compañero también de proyectos y objetivos comunes en estos años a través de una colaboración que ha tenido el valor añadido de situarse por encima de nuestras distintas ideologías y signos políticos. De ambos he aprendido... ¿Hasta qué punto desde lo autonómico, y cabe decir lo mismo desde lo local, puede hacerse política con mayúsculas, auténtica política de Estado? En uno de nuestros últimos encuentros comentábamos que no era normal que tuviéramos más fácil reunirnos en Bruselas o en un acto organizado ad hoc en un hotel de Madrid que en el Senado de España, en la conferencia de presidentes o en alguna otra institución del Estado. Pero lo que nunca pensé es que la siguiente ocasión en vernos los tres sería en la cima del Monte Gallás, en esta espectacular ciudad de la cultura, en la víspera de la celebración del día grande de Galicia y en este acto solemne de entrega de sus medallas. Sincera, sinceramente desconexo si no meu labor a fronte da xunta de Castilla e León teño acreditado méritos da bondo para recibir esta honra. Ante a dúbida, e se acaso en calidade de atenuante, se me ocorre alegar que Santiago de Compostela foi sempre para min un polo xeográfico e espiritual que orientou a miña vida e me ten levado en moitas ocasiones a deixar trase e garabata, calzarme as botas, coller o bordón e lanzarme a percorrer como un peregrino cualqueira os distintos camiños a Santiago que transcorren por la mía terra. A adentrarme en terra galega polo meu benquerido o cebreiro e a culminar a aventura en Compostela. Ose, También reivindico por esto el meu profundo amor a Galicia. Y es que recorrer las Rutas Jacobeas es una de las actividades más sencillas y profundas que uno puede disfrutar. Yo nací en Burgos, cerca de su catedral, junto al mismo camino francés, al que considero una parte esencial de mi identidad junto a esa intensa experiencia que he tenido la suerte de vivir en tantas ocasiones he tratado de aportar también mejoras y atenciones al camino desde mis responsabilidades de gobierno siempre en colaboración con otras administraciones y entidades en particular con la Xunta de Galicia en su día con los presidentes Fraga y Pérez Touriño ahora con el presidente Feijóo y hoy, con la vista ya puesta en el próximo Chacobeo 2021, que va a coincidir además con la celebración del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la catedral burgalesa. Amigas y amigos, una de las muchas cosas que el peregrino aprende pronto es que no hay compartimentos estancos en el camino, que todo es diverso y uno al mismo tiempo. Que cada etapa es parte de un proyecto mayor, algo que siempre he tenido muy claro también en relación al concepto de España. Creo que en este asunto solo cabe partir de la realidad histórica y por tanto de la antiquísima y profunda vinculación humana, cultural y económica entre los distintos territorios de España, y desde luego entre aquellos a los que hemos tenido el privilegio de servir Alberto, Javier y yo. Comenzando por recordar que ya en los tiempos de la Hispania romana la provincia de Gallaicia incluía los territorios actuales de Galicia, Asturias y gran parte de León y de Zamora. Algunas figuras encarnan con fuerza especial esa estrecha relación. Es el caso del gran Alfonso IX último monarca privativo del Reino de León. Un personaje innovador que fundó el Estudio General de Salamanca, germen de la ya ocho veces centenaria Universidad Salmantina. Un rey que en 1188 convocó en León las primeras cortes de la historia en las que participó el Estamento Ciudadano. Por cierto, con presencia de representantes de la ciudad de Oviedo, lo que la UNESCO ha reconocido como el primer precedente del sistema parlamentario moderno. En su reinado se produjo, además, la consagración definitiva de la Catedral de Santiago, en la que reposan los restos del propio monarca, cuyo hijo, Fernando III, uniría para siempre los reinos de León y Castilla. dando así un paso esencial en la conformación de España. Nesa historia compartida está tamén o galego, a lingua propia de Galicia e patrimonio vivo de España e os españoles. O mesmo Alfonso IX foi un gran impulsor da lírica en lingua galega, que logo acadaría o máximo esplendor con Alfonso Santo. Ao longo dos séculos, Fueron moitos os escritores e artistas que crearon beleza utilizando ao mesmo tempo galego e castelán. Un dos máis queridos e brillantes entre eles, o poeta e cantautor berciano Amancio Prada, pechará precisamente este acto. O propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León ordena respeto e protección á lingua galega nas zonas onde se utiliza desde sempre, como acontece nas áreas limítrofes con Galicia, Ovierzo e Sanabria, nas que o galego se aprende no sistema educativo grazas aos convenios que firmamos con este fin. Hoi Galicia, Asturias e Castilla y León son comunidades con moi buenas relaciones de vecindad. a partir de sus personalidades y características muy diferentes, pero también de rasgos e intereses claramente comunes, una situación geográfica periférica poco valorada por los centralismos políticos y económicos, una estructura económica con importante presencia de los sectores primarios e industrial una evolución demográfica especialmente negativa en su saldo vegetativo con el reto además de la dispersión poblacional la importancia de lo rural de esa cultura noble antiquísima e insobornable que hay más allá de las ciudades de la que hablaba Castelao y una visión compartida de la España constitucional basada en su unidad en su diversidad en la igualdad esencial de todos los españoles, en los vínculos existentes entre el Estado social y el Estado autonómico y en nuestra pertenencia a Europa. Desde nuestras respectivas responsabilidades hemos desarrollado una cierta conciencia del noroeste como espacio que exige unas atenciones que permitan superar de una vez tantos olvidos, tantas esperas. Y también hemos coincidido en que España se construye colaborando, en que la defensa de nuestros intereses comunes es más eficaz si no la llevamos a cabo de manera aislada, sino a través de una nueva política de cooperación y de cohesión, en el marco del modelo de Estado autonómico cuya mayor legitimidad es precisamente su eficacia, su utilidad para la ciudadanía. Una cooperación vertical que precisa, como antes apunté, de unos cauces estables de encuentro, porque no es normal que siga pendiente la reforma del Senado como verdadera Cámara Territorial o que siga sin tener convocatorias regulares la Conferencia de Presidentes y una cooperación horizontal como la que Galicia, Asturias y Castilla y León venimos practicando, con protocolos de colaboración para prestar mejores servicios a los paisanos de las zonas limítrofes, con nuevas estructuras europeas, como la macroregión que creamos junto a Cantabria y las regiones norte y centro de Portugal, con herramientas como el Foro de las Comunidades con Desafíos Demográficos, que ha impulsado ya importantes iniciativas, con declaraciones conjuntas, en fin, como las que hemos suscrito estos últimos años en materias tan esenciales como la lucha contra la despoblación, la exigencia de una nueva y más justa financiación autonómica o el impulso de las infraestructuras claves del noroeste, como es el caso del corredor europeo-atlántico y de su conexión por ferrocarril desde Palencia, León y Ponferrada hasta los principales puertos gallegos y asturianos. Amigas y amigos, finalizo. A ideas y proyectos como estos he tenido el privilegio de dedicar mi esfuerzo en estos últimos años, defendiendo la identidad y los intereses generales de Castilla y León, pero también la de sus territorios vecinos, con Galicia y Asturias siempre a la cabeza, y, por supuesto, la de España en su conjunto, pues siempre tuve la convicción de que nuestra identidad no se pierde al relacionarnos con los demás. Al relacionarnos leal y abiertamente con los demás, la identidad se gana, se fortalece, alcanza un nivel superior. Negar lo que tenemos en común con los otros no nos hace ser más especiales, solo nos hace ser más torpes, más solos y más pobres. Y por eso resulta muy reconfortante pensar que muchos millones de españoles vemos las cosas así y queremos construir en España una sociedad cada vez más abierta, más interrelacionada y, por tanto, mejor. Desde Santiago de Compostela, que yo considero en buena medida la capital espiritual de España, hoy quiero recordar aquel principio capital de que para hacer las cosas bien todos somos pocos. Y sintiéndome, además, entre amigos, me viene a la cabeza aquel verso luminoso de Rosalía de Castro. Cuán bella y caprichosa es la alegría. Muchas gracias de corazón por esta medalla de Galicia. Muchas gracias.